Hola, ¿qué tal mis amigos? Este video es muy especial para mí porque quiero compartir con ustedes algo muy, pero muy íntimo de mi vida. Y lo quiero hacer con la intención de animarles a ustedes que están comenzando o continuando con sus carreras como pilotos aviadores, estudiantes, o a ustedes que ya son pilotos aviadores, que ya somos pilotos aviadores. Sucede que estoy en McAllen, en lo que nosotros llamamos la pulga de McAllen. La pulga es un lugar donde la gente viene a poner las cosas usadas que ya no usa, que se quiere deshacer, sillas, mecedores, focos, lámparas, y las quiere vender en buen estado, y las quiere vender, y este es el lugar donde se vende. La pulga le llamamos nosotros, que es simplemente una tienda, de un mercado de cosas usadas. Es típico en el Valle de Texas, es típico en las fronteras, que la gente de México venga y compre las cosas usadas en estos lugares. Ahorita está cerrado, abre nada más sábado y domingo. Ahorita está cerrado, pero cuando yo era niño, tendría como 8 o 9 años, me acuerdo que mi mamá venía a comprar cosas aquí. Y cada vez que yo venía y entraba a este lugar, cada vez que oía yo pasar un avión, salía corriendo de adentro de esos locales para ver el avión. Para que ustedes se den una idea dónde está el aeropuerto, está al lado de la pulga. Ahorita van a ver ustedes venir los aviones, entrar a la pista, aproximarse a la pista 14 de McAllen. Lo van a ver ahorita venir por aquí. Entonces yo salía corriendo de los locales y me paraba en este lugar aproximadamente hace ya 47 años. Me paraba en este lugar y era como los veía pasar a los aviones. Yo sabía de niño que yo iba a ser piloto aviador. Les he contado mi historia. Desde niño yo sabía que iba a ser piloto aviador y que un día iba a estar yo ahí. Aún en ocasiones cuando vengo a trabajar aquí en McAllen, me gusta cuando vengo en el avión, me gusta si vengo en un Cessna 172, me gusta abrir la ventana del avión y sacar mi mano. Y cuando paso por ahí, me gusta decirle adiós a los niños, porque tú nunca sabes cómo vas a impactar la vida de un niño. ¿Te imaginas que de niño estás viendo todo el avión y de repente el piloto abre la ventana y te dice adiós? Se te va a quedar, es como si Santa Claus viniera, te da el regalo y te dice adiós, algo así. Entonces, era muy simbólico para mí. Entonces, cada vez que veníamos, mamá se metía a comprar las cosas y yo, cada vez que oía un avión, salía corriendo y me venía a este lugar a ver los aviones aterrizar o despegar. A veces despegaban en el lado opuesto. Lo que quiero decir con este video es que alguien me mandó un mensaje que decía, una foto de un mensaje que decía: ¿te acuerdas cuando orabas por lo que ahora tienes? ¿Te acuerdas cuando orabas por lo que ahora tienes? ¿Te acuerdas cuando le pedías a Dios por las cosas que ahora tienes? Y esa es una de las cosas que quiero dejarles a ustedes, porque muchas veces estamos en el proceso de caminar y tratar de alcanzar lo que queremos lograr con nuestras vidas, y lo logramos y de repente se nos olvida que ya lo logramos, que ya lo alcanzamos. Y ese ha sido mi caso en muchas ocasiones. Se me ha olvidado que Dios, mi Señor poderoso, me ha dado la oportunidad de poder alcanzar, en este caso en particular, el convertirme en piloto aviador e instructor de vuelo. Y eso es lo que quiero dejarles a muchos de ustedes que ya son pilotos aviadores. Acuérdate, capitán, que me escuchas allá en Latinoamérica. Acuérdate cómo orabas, cómo le rogabas a Dios, cómo rezabas, cómo pedías, cómo insistías, cómo deseabas llegar un día a ser capitán, como lo eres, como lo soy yo. Un día poder lograr tener la oportunidad de vivir, de trabajar volando aviones. Y que eso nos dé la oportunidad de cultivar el ser agradecidos con Dios o con el universo, como tú lo quieras entender. Ser agradecidos y entender de que sí, costó muchísimo trabajo, fue difícil, no fue fácil. Hubo muchas lágrimas y llanto, trabajo arduo, malos tratos, malas comidas, malos sueños, el no dormir bien, lo que tú quieras. Pero ya estamos aquí, lo logramos. Y por ello tenemos que felicitarnos, a darnos a entender a nosotros mismos de que somos personas muy, pero muy, pero muy, pero muy capaces de poder lograrlo. Que no se nos olvide, capitán, hombre, mujer que me escuchas, que no se nos olvide que un día rogábamos a Dios el poder estar aquí, y que cada mañana nos levantemos y ejerzamos nuestra profesión preciosa de volar aviones con ese sentido de agradecimiento hacia Dios, hacia el universo, por darnos la oportunidad de verlo completado en nuestras vidas. Y a ustedes, estudiantes de aviación, capitanes que apenas están entrando en la aviación, que están viendo
se están viendo confrontados con los problemas y las situaciones difíciles que son propias del convertirse en piloto aviador, quiero decirles que no desmayen, que están haciendo lo correcto, que todos estos problemas y dificultades que están viniendo a sus vidas no es porque ustedes tengan mala suerte, o Dios no los quiera, o tu papá y tu mamá no te quieran ayudar, o el gobierno tuyo no te ayude. No, no es nada de eso. Es simplemente algo normal. Es algo que sucede con todos. Al punto que puedo decirte que vas bien. Vas por el camino que debes de seguir. ¿Quieres volar un avión como el de UPS que está estacionado allá en la rampa del aeropuerto? Te va a costar trabajo. Es algo muy loable. Es algo muy, pero muy increíblemente alto de alcanzar. No es fácil, no va a ser fácil, nadie lo ha dicho, pero tampoco es imposible. Y tienes que persistir e insistir, ser consistente y continuar con esa fe que tú tienes de que un día lo vas a poder lograr a pesar de lo que la gente te diga. Has oído sordos aquellos que te dicen no vas a poder lograrlo por esto o por aquello. Simplemente demuestran que ellos no tienen la capacidad, el poder, la honradez y el deseo que tú tienes de poder alcanzarlo. Y al final de cuentas, no te preocupes si ellos creen o no, porque no es el sueño de ellos, es el sueño tuyo, es el sueño mío. Y como un sueño, debes de aprender a cuidarlo, a protegerlo, como un bebito que necesita ayuda, que necesita protección, que necesita ser alimentado, amamantado, cubierto, protegido. Así tienes que cuidar tu sueño y guardarlo dentro de ti y seguir caminando con la honestidad que te caracteriza para poder lograr alcanzar este sueño. No va a ser fácil. Es como un bebé. Cuando la madre va a tener un bebé, hay mucho dolor, hay mucho llanto, hay mucho sufrimiento, pero en el momento que el bebé sale del vientre de la madre, se convierte todo en una gran alegría, en un gran gozo, en cosas increíbles. Y así como viene este avión, ahorita, así es como yo me quedaba viendo. Y estaba yo aquí con un niño, saltando. Sin imaginarme que un día yo iba a tener la oportunidad de estar sentado en la cabina de un avión, como piloto aviador y como instructor de vuelo. Al estar aquí ahora en este lugar, el poder decirte que yo entreno a algunos de esos pilotos como instructor de vuelo. Yo vuelo no ese avión, pero algunos de los aviones que vienen aquí es simplemente una experiencia que no puedo explicarte, pero que es real y que está disponible para ti, estudiante de aviación, si no desistes. Y para ti, capitán, quiero que te acuerdes cómo saltabas y cómo gritabas cuando veías esos aviones pasar y tú no estabas ahí. Y ahora que tú y yo estamos ahí, debemos de cultivar el ser agradecidos por tener esta increíble oportunidad. Porque tú sabes, capitán, que me escuchas. Tú sabes que ahora que has volado aviones, tu perspectiva de ver las cosas ha cambiado completamente. Y tu vida se ha convertido en una vida increíblemente afortunada que muy pocas personas o muy pocas personas pueden tener la oportunidad de disfrutar. Y hay veces que es increíble lo que está sucediendo conmigo en este momento, porque así como vieron pasar ese avión, así ahí salía yo corriendo de la pulga, salía corriendo para acá. Le decía a mamá, ahorita vengo. Y salía corriendo y venía y me paraba en este lugar. Y es increíble la buena vibración que estoy experimentando ahorita, porque así como pasó ese, puedo cerrar mis ojos y trasladarme ahorita a cuando yo tenía 8 o 10 años y todavía puedo ver los aviones en mi mente, cómo vienen pasando y cómo llegan y aterrizan en el aeropuerto de McAllen, Texas. So, con este video, lo único que he querido hacer es animarte a ti que eres estudiante de aviación y que estás caminando y que la cosa se está poniendo difícil y que no es fácil, que no hay dinero, que no hay tiempo y que la gente no cree en ti, tu gobierno no te ayuda, tu papá y mamá no pueden ayudarte. Quiero decirte que sigas insistiendo. Persiste. Insiste, continúa,
No desmayes. Si te caes, levántate, límpiate el polvo y camina, porque un día lo vas a poder lograr. La clave no está en tener dinero, no está en tener influencias, no está en tener esto, aquello, lo otro. La clave está en persistir, en insistir, el coincidir, el continuar, el caminar, el no desistir. Esa es la clave para cualquier cosa que tú te propongas en tu vida. Y la segunda parte del video es yo como capitán, Capitán Erasmo Eri Malacara, junto con todos los capitanes que me escuchan en Latinoamérica, quiero levantar mis manos al Creador y agradecer a Dios y al universo por darme la oportunidad de tener la capacidad, no solamente de volar un avión, sino de enseñarle a otros a volar un avión. Y esa es toda la razón, esas dos razones son las que quería mencionar en este video. Eso es lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please, keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión. Ya va a arrancarse otro. Allá a la distancia lo van a ver cómo se está preparando.